Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Grit, vamos a seguir con esta historia maravillosa. Vale, tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí, que veo que era, ¿no? Que tenemos que encontrar ya a Dara. Era por aquí delante. Efectivamente. Vale, seguimos. Vale, ahí abajo ni nada, vámonos. ¡What the hell! ¡Tío! ¡Se me ha bugueado! Este insignia parece ser más reciente. Aguanta un poco más, Dara. Yo. Tiene dirigida, what the fuck. Vale, vamos a ver qué hay arriba. Precioso, ¿eh? Además tiene un rollo lemming ahí rarillo. Solo es comestible una vez cocinada. Ah, venga, me la juego. Me quitará vida, ¿no? Estaba claro. Estaba claro. Y eso tiene ahí cositas que no voy a poder llegar. Voy a necesitar a la hermana. Así que vámonos para abajo. Let's go. Vale. Encima nos dan 3 puntos de vida, Vale, interesante. Soy tonto, tío. Soy tonto. Vale, por aquí no puedo entrar. Vámonos para abajo. Vale, aquí parece que hay... Está roto. Vale, aquí pongo ya... El elixir ese raro que supuestamente necesita el nota. Inventario lleno, claro, tío. Vale, jarrón. Uno de los 3 jarrones, listo. Vale, perfecto. Vámonos para arriba. Vale. Vamos a ver. Vale, eso será para irnos, pero para irnos no me vale. Vamos a ver. Aquí sí. Perfecto. Caí. Vale, tengo que matar a 10 murciélagos, Y me pincho sus gilipollas.
muy lejos, tío. Vale, bolsa llena. Esto no voy a poder pasar, ¿verdad? Vale, no puedo. Necesito acompañantes. Entonces ahora tiene que estar cerquita, tío. Mira, ahí hay un líquido. Vale, te mueres. Cogemos el segundo bote. Perfecto. Vale. ¿Hola? Ah, no, vale, tío. Es a lo de arriba. Vale, aquí se queda. Vale, me regenera la vida. Cuando me regenero toda la vida, me da miedo. Y tenemos que ir andando. Y hay algo. Ahí está Dara. Y eres tú. Es precioso, tío, el juego, ¿eh? Es precioso. Mi destello era muy tenue sin ti. Daba de menos tu luz. Es luz que esté bien. ¿Qué haces aquí, Adara? He seguido tus señales y en mis sueños puedo verte. ¿Acaso eras tú? ¿Lo aprendiste del oráculo? Así es, pequeño destello, te mostraré todo lo que he aprendido de los oráculos. Estaba intentando encontrarte. Ha sido muy largo, un largo camino hasta llegar aquí. Sabía que estaba cerca. ¿Puedes sentir la luz de Raiden? Él está buscándonos. Raiden sabe algo de él, no mucho. Quisiera mostrarle que estamos bien, pero aún no controla visiones. Debemos encontrarlo. ¿Crees que puedes hablar con él? No lo sé, lo seguiré intentando, pero antes no tengo la forma de salir de aquí. Vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué esquiva para atrás? Vale, debería de tener la forma. Voy a guardar aquí porque yo ahora bajo. Ni de coña, me muero. Me muero. Vamos, Leo. A ver si puedo rebañar algo. Me muero. Estaba claro. No se puede coger. No se puede coger. Hace falta conseguir. Hace falta conseguir un poquito de. Vale. Perfecto, pues nos podemos ir ya, ¿no? Vale. ¿No viene o qué? ¿Por qué no viene, tío? Tío, ¿estás tocando la moral o qué? Me está tocando la moral, ¿verdad? ¿Se está quedando conmigo? Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Que estoy flipando con el puto juego, tío. ¿Qué coño pasa, hermano? Estas cosas, tío, me tocan la moral. No lo sabe nadie, vamos. ¿Me acompañas o qué? Que no viene, tío.
¿Me estás jodiendo, tío, o qué? A ver dónde vamos ahora. ¿Por qué no se agarra, tío? Se me queda ahí abajo rayada, tío. No sé, está rayando mucho el juego, tío. Está fastidiando el tema este, tío, ¿eh? Tío, ahí te vas a quedar, tío. ¿Verdad que es absurdo, tío, lo que me está pasando ahí abajo? Es absurdo lo que me está pasando ahí abajo, tío. Antes había un bicho ahí. Supuestamente no podía yo entrar, creo, ¿no? No lo sé. Qué manera de tocar las narices, tío, de verdad. Qué flipo, tío. Se queda en nota ahí, ¿no? Entonces, ¿no? No entiendo nada, tío. Ahora mismo no voy a mentir, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo por qué una se queda en un punto y el otro se puede ir a otro punto. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. ¿Pero por qué fucking se cae? No entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada, tío. Se muere. No entiendo nada, tío, de verdad. Me mata. Súper difícil, tío. Súper difícil, loco. Que tenga que repetirlo todo dos veces es algo súper raro e incómodo a la vez, tío. Es raro y a la vez incómodo, tío. Es raro y a la vez incómodo. Pero bueno, vamos a intentarlo hacer con un poquito más de calma y despacito, y ya está, tío.
Vale, aquí hay que tener cuidado. Perfecto. Vale, aquí también tiene que haber algo. Voy a mirar primero lo de derecho. Aquí hay... Tengo que matar a 10 murciélagos, tío. Vale, por ahí quizá no pueda ir ahora mismo. O sí con esta. Vale. Soy tonto, tío, porque puedo. Voy a morir. Vale. Qué paranoia, bro. Qué paranoia, ¿eh? Es complicadete, tío. Los controles no me terminan a mí de convencer mucho, ¿eh? Vamos a ver aquí. Vale, ahora puede que sí. Vale, yo creo que ahora sí. Para salir de arcano, este brazo te ayuda a concentrar el maná para realizar un ataque cargado. Vale. ¡Ah! ¿Qué? No, not bad. Vale, pero ahora aquí... soy gilipollas, tío, porque ahora... El contenedor... Lo tiene... El contenedor lo tiene el otro, pero bueno, no, no hay problema. El contenedor lo tiene el otro. Así que... ¿Hacemos el cambio? Venga, cambiamos aquí el personaje. Vamos para adentro, que lo que nos hacía falta es conseguir aquí abajo era algo de aquí, ¿no? Vale, el bote que lo tiene él solo. Ahí está. Y tenemos ya por lo menos esa parte de los tres botes la tenemos. Y... Vale. Recojo el bote, ya tenemos los tres y podemos hacer incluso. Podemos hacer incluso viajes rápidos, tío. Adara mencionada en el sentido de Ryder está buscando, debemos encontrarlo.
Vale, podríamos hablar con toros. Quizá. Ay. Podríamos hablar con toros y quizá él nos encontraría una nueva región. Así que vamos a avanzar hacia supuestamente. Vámonos, crack. ¿Sueltas eso? Algo muy interesante, que no lo he comentado, pero yo tampoco me había dado cuenta, es que ahora mismo estoy con el personaje naranja y ahora estoy con el personaje morado, tío. ¿Veis cómo ha cambiado el mando, tío? Eso me ha gustado mucho, ¿eh? Y no me di cuenta hasta el otro día, pero. Vamos. No me di cuenta hasta el otro día, pero es muy interesante, ¿eh? Vale, arriba hay un punto de guardado y aquí no he estado. Voy a ir para arriba. Voy a ir para arriba. Sí he estado antes. Vale. Vale. Voy a ver qué tengo en el inventario. Perfecto. Vámonos, crack. Vámonos, bonita. A ver qué hago. Tiene que ser aquí arriba, ¿no? Vale. Vamos a ver. Quiero primero ir con el otro. Porque hay un murciélago. Y tengo que romperlo. Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! Aquí supuestamente. Vale. ¡Ey, shit! Soy un tarugo, tío. Ahora. Perfecto. Esto se va a ir moviendo. No, pero voy a necesitar que sea con el otro, creo. A ver si viene ahora. Vale, esto está bien, pero esto. Tiene que ser por aquí, ¿no? No lo sé. Vamos a verlo. Vale. No, tiene que ser como más para arriba. Vale. Vale. A ver cómo lo hago. Vale, no necesito estar aquí perennemente. Necesito simplemente que se mueva un poco. Yo creo que así puede estar bien. Así sí. ¡Let's go! Vámonos, crack, deje eso. Vámonos. Vámonos. ¡Hostia! Ah, vale. Se acabo de ver ahí una cosa que me queda todo rayado. Me quedé súper rayado y es que hay una puerta ahí para entrar, tío. Digo, what the fuck. Aquí no puedo. Voy a ver. No puedo, tío. ¡Ah! ¿Lo parte hoy o mañana? Ahora sí. Para acá. Vámonos. Vámonos. Vale. Perfecto. Quédate ahí aguantando eso.
Y tiene pinta de que se viene como un primer boss, ¿no? Vale, sí. Sí, tiene pinta. Tenía pinta total. Vale. Oh, shit. Me muero. Es complicado. No. He muerto. He muerto. No he muerto de milagro. No he muerto de milagro. Literalmente a uno me he quedado. Literalmente me he quedado a uno, tío. Vale, tengo que... Oh, shit. Se me ha quedado eso ahí debajo, tío. Ah, vale, están todos... Al final se ha regenerado. Vale, el pan parece que ha dado toda la vida full. Venga, vámonos. ¿Sueltas eso? Vale, hay que irse por aquí. Complicado alguna vez los movimientos. Vamos, ¿nos vamos, crack? Ya juraría que había puesto los tres. What? Ya había puesto los tres, no sé si es que... No sé. Llave para poder pasar, perfecto. Vamos por aquí. Vale, inventario lleno, tío. Vale, esta no tiene el inventario lleno. Let's go. Un brazo de pared antiguo y podrás abrir una puerta para salir de los humedales. Sí, perfecto. Esto sirve ahí para poderse. Vámonos. Voy a subir yo primero. Vale. Ah, vale, se queda acogida, perfecta. Perfectísimo. Vale, ¿dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba? Voy a mirar una cosa. Porque yo creo... Estaba aquí, ¿no? Sí, creo que era por aquí. No estoy seguro, tío. No estoy seguro. No estoy seguro dónde era, tío. No estoy seguro. Voy a guardar aquí. What? Ello, la inteligencia artificial del juego es un poquito nefasta, ¿eh? La inteligencia artificial del juego está un poco frita, ¿eh? Tío, ¿dónde era eso, tío? Está rayando eso, ¿eh? Aquí estaba esta, ¿no? Aquí no podía pasar yo.
No lo sé, ¿eh? Sí, sí podía pasar, vale. Vale. Es para arriba. Perfecto. Podríamos haber cogido por aquí, tío, también. Bueno, lo hago por arriba que llego bien. Esquiva para el lado contrario, tío. No para el lado que yo quiero. No me gusta mucho este personaje a la hora de hacer la esquiva. Esta sí tiene la puerta. Vámonos. Vale, confirmamos la salida. Y no sé dónde nos va a llevar ahora. Cascadas de Belora. Ni idea. Ahí hay gente abajo, tío. Vale, esto es para saltar. Vale, voy a mirar abajo primero. Hola, ¿a qué susto me has dado? No deberías acercarte aquí. Espero que no estés muy ocupado. Retrocede, que no quiero hacerte daño. Lo siento, no quiero asustarte. ¿Qué estás haciendo? Intento construir un fuerte. Vale, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas algo de ayuda? No, por ahora. Mi amigo llegará muy pronto, me ayudará. Gracias. Vale, debo irme. Perfecto. Perfecto. Esto por ahí está roto, no puedo salir. Vale. Ojo que me la mata, ¿eh? Vale. Muy buena, está ahí. Vámonos. Uf, vale. Vale, los murciélagos da igual. Da igual quien lo mate también. Perfecto, vámonos. Voy a hacerlo. Se ha muerto solo, grande. Ah. Vamos para adelante. Vale. Ah, es que se va el tiempo, vale. Vale, vamos a investigarlo. Tetera de oro. Por su detalle parece ser de Kinara y debe ser bastante valiosa, vale, para vender. Voy a mirar aquí arriba a ver qué puedo hacer. Vale, hay un hippie. Aquí hay un murciélago que tengo que matarlo ahora. Perfecto. ¿Y esto qué hago? Vale, está chulo esto de la ruletita y tal. Pero es un poco incómodo para algunas... para algunas cositas, ¿eh? Vale. Ahí arriba, otro murciélago, vale, perfecto. Ahí arriba puede que haya algo. Voy a mirarlo. ¿Dos?
Voy a subir. Tiene pinta de que hay algo. Vale, soy tonto, tío. Voy a mirar por aquí arriba porque tiene pinta de que puede que haya algo. No, hay salida. Vale. Por aquí hay salida. Y voy a mirar si por aquí hubiera algo. Vale, un cofre. Todo el oro que se coja, en este caso todas las gemas. Es maravilloso. Tengo que subir. ¡What the fuck! ¡Que me va a matar, tío! ¡El gilipollas! Joder, vaya tela, tío. Vaya tela. ¿Esa hoja qué es? Ahí no puedo llegar ahora mismo. Ahí no puedo llegar ahora mismo. Está de más arriba, sí. Voy a verlo. Y otra vez está ahí eso. Voy a matarlo. Ya hemos conseguido. Vale, voy a mirar aquí adelante. No me jodas. ¿Cómo suelto el inventario? Una rara flor que cree en azul. Algunos dicen que podría tener propiedades curativas. Para una propiedad curativa. Uf, ¿esto qué es? ¡Eh, compi! ¿Quién eres tú? Supongo que buscas objetos mágicos, ¿eh? Extraño. ¿Por qué no estarías aquí todo destruido? Mira, ve, y yo hemos tenido. Mi Abby y yo hemos tenido bastante suerte últimamente. ¿Puedo mostrarte alguno de los objetos interesantes que hemos encontrado? Vamos a ver. Usa lente circular, se puede utilizar en un telescopio. ¡Hostia! Hostia, esto es muy bueno, tío. Vale. Esto lo puedo arreglar. Este objeto no me cuenta, tío. Vamos a venderle algo. Vamos a comprarle algo. 30, tío. No llego. Ah, qué fallo. Pero bueno, la lente nos viene bien para arreglar el telescopio de la ciudad. Ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. Mira, no voy a romper eso porque realmente al final no me vale de nada. Vámonos. Espero ya. Campamento Paso del Cuervo. Está roto. Ah, vale, está roto, solo es una apertura unidireccional, tío. Vale, aquí he estado ya. Ah, pero qué susto. No te había visto aquí. ¿Eres nuevo en el campamento? Sí, me llamo Dara y tú. Me llamo Lin. Ahí fuera está pasando muchas cosas, pero no me dejan salir. ¿Tú has visto qué está pasando? Creo que han llegado los exploradores. He ido al bosque de Darian. Tengo que irme. ¡Oh! Eso no estaba antes. ¿Solo puedo salir con uno? Vale. Primero. No me digas. No hemos conseguido ningún cribe. Primigenio, el templo está vacío. Temo que Urla está destruyendo los cribes y extendiendo la plaga. No podemos abandonar a Azul sin obtener un cribe primigenio. Sabemos lo vitales que son y no nos queda mucho tiempo, lo sé. Pero por suerte hemos conseguido el sello del agua.
Este sello debe ver alguno de los templos que hay cerca, y con él podríamos buscar un crío primigenio. Excelente, aunque debemos ser muy cuidadosos, al sacar un crío primigenio de un templo de las tierras volverán a enfermar. Esas tierras se enfrentan a una plaga, y estoy seguro de que eso atraerá a los Urla. Iré con vosotros, Darian. La travesía hasta uno de los templos lleva un sello de agua, puede ser muy peligrosa, lo entiendo, Zack, pero Dredd está herido y el dirigible está casi listo, no podemos arriesgar la luz de todo. Los Urla cada vez están más cerca, será mejor que defienda el campamento. Además, Mirilla y Torland, ya nos conocemos muy bien los caminos, volvemos antes del ocaso. Hola chicos, los exploradores están aquí, deben marcharse pronto, ellos pueden acercarse a tu entrenamiento y derrotar a los murciélagos de la plaga. Excelente, veo que no tienes problemas para enfrentarte a los enemigos. Vale. Una nueva técnica, muy interesante eso. Ahora puedes usar... ¡Ah, hacia arriba, tío! ¡Qué bueno! Para murciélagos y tal, claro que sí. ¿Necesitas algo? Me gustaría continuar el entrenamiento. Veo que nada te hace olvidar el objetivo. Muy bien, parece que estás listo para la última parte del entrenamiento. La última, ¿vale? Los canes son las criaturas de plaga más agresivas. Se caracteriza por ser sigilo y atacar a la espalda. No intentes huir de ellos. Esa criatura intentará acorralar. Te derrota unos cuantos y te enseñaré una técnica de combate avanzada. ¿Técnica de combate avanzada? Así es, una técnica te dará ventaja sobre tus adversarios. Lo haré. Let's go. Vale, venga. Pues primero, esto tengo todo lleno. Esto es un hippie que está durmiendo, no sé qué hace. Un bosco, soy tan grande como dijiste. Pero mejor que guarde silencio, no quisiera despertarlo. Vale, Vale, vamos a ver. Ya basta, Irene, deja de quejarte. Necesitamos más armamento. Vale, me lo enseña, puede que me interese, tío. Me gustaría vender, tío, no seas pesada. Vale. Vale, vamos a ver qué nos da ahora. Me interesa comprar. Vale, no puedo ampliar más. Recuperar 2 de vida. Una flor de elixir rara con propiedades. Vale, nos está diciendo que si somos las hermanas y tal, entonces... Cinturón de aventura, agrega un inventario. Oh, un espacio al inventario, qué bueno. Vamos a ver. Vale, pues agrego un espacio al inventario. Y no solo eso, voy a comprar esto, porque creo que puedo hacer algo especial para dárselo al que estaba malo en la habitación. Ah, vale, recupera 5 puntos de vida. Vale, simplemente no vale nada. Vale. Primero voy a subir a este. A darle... Bueno, la lente, ¿quién la tiene? No sé quién tiene la lente, si la tengo yo o la tiene ella. Pero bueno, vamos a ver si se puede. Ahí está, tío. Una visión de Azur. Ahí ya la puedo yo marcar. Ver. Mira. Ahí hay un... ¿Hay algo, tío? ¿Esto qué es? ¿Puedo marcar algo? No se puede marcar nada, ¿no, tío? Vale, ahí hay un viaje de... Y ahí hay un... Telesférico. Pero no me deja interactuar. Mira, ahí hay más. Allí al fondo hay algo. No me deja interactuar, pero bueno. Tengo ahí eso conseguido. Y me vale como trofeito. Me vale como trofeito. Aquí... Aquí estaba este que estaba enfermo, creo, ¿no? Sido muy valiente, también he vuelto a los exploradores, se las han arreglado sin mí. Si los acompañara solo retrasaría, sí, pero estás herido. De momento, esta noche vas a hacer guardia, no soporto más estar en cama. Pero antes me terminaré esta deliciosa sopa, me encanta comérmela. ¡Ah! Me encanta comérmela. let's go, vámonos. Vamos a... No voy a guardar todavía. Voy a entregar primero esto a Toro. Hola de nuevo, ¿necesitas algo? Traigo el líquido. Oh, es muy buena noticia. Estoy seguro de que no fue fácil conseguirlo. Parece que será suficiente, me aseguraré de no desperdiciar nada. Espero que no hayáis hecho llegar los jarrones. No, estamos bien. ¿Hay algo más de lo que podamos ayudar? Habéis ayudado bastante por ahora. Tenemos casi todos los materiales para terminar de construir la estructura dirigible. Pero podéis hablar con Valgor. Le pedí unos materiales para la estructura y no los ha traído. Deberías hablar con él, tal vez podríamos ayudar. Muy bien, hablaré con Valgor. Si lo necesitaré, aún tengo tablones que cortar. Vale, Valgor, ¿quién es, tío? ¿Quién es Valgor, loco? ¿Quién es Valgor, hermano?
Este es para correr, efectivamente. He oído que estaba ayudando con algunas cosas. Necesito asegurarme de que la estructura dirigible no se derrumbe con los fuertes vientos. Como imagino que sabes, el laureano es el mejor material más fuerte de Arthur y es bastante difícil de encontrar. Tengo algo del laureano, pero hay que refinarlo para poder usarlo. Hay que refinar el laureano a una temperatura muy alta para eliminar la impureza. Con las viejas herramientas de este campamento jamás podría hacerse eso. Pero conozco un lugar, la fortaleza de Lícer. Tiene una gran armería llena de forjas. Seguro que encuentra una que funcione. Recuerdo bien ese lugar. ¿Podrías ayudarme con eso? Podemos ayudarte. Debe estar en la fortaleza del templo. Podemos buscar a nuestro hermano ahí y refinar el laureado. Muy bien. No será una receta fácil. Una tarea fácil. Vuelve si torna demasiado peligro. No podemos permitir más problemas en estos momentos. Prometido. Ibas a necesitar una llave para encontrar la... Vale, una llave para abrir la... El bosque... La reja del bosque de Cinder y encontrar la fortaleza. Vale, ya creo que... Una pieza primitiva del laureado es extremadamente afilada y no se rompe fácilmente. Vale. A ver cómo lo hacemos, tío. Vale. Voy a vender. Vale, el Sirke recupera 5 puntos. ¿Dónde voy, tío? Voy a poner esto aquí. Vale, ya nos podemos ir. Realmente tenemos ahora mismo todas las misiones, bastantes misiones ya hechas. Derrota 5 canes, ¿vale? Y encuentra Rydell. Vale. Voy a mirar por aquí si no hacemos el viaje rápido. Vale, vámonos. Oh, que bueno, directamente el de abajo, el botón de abajo te cambia de un personaje a otro. No tienes que marcar. No tienes que marcar cuál quieres ponerte ahora mismo. Vale, tenemos dinero, creo. Así que vamos a hacer viaje rápido. Necesito subir el nivel de vida, que no sé cómo se sube. ¿Me voy solo? No, tío, no me jodas. ¿What? Hostia, qué mal, tío. Y Adara no va a tener un chavo. Vale, soy tonto, tío. Soy tonto, compadre. Ahora sí puedo. Nos vamos a teletransportar allí. Vamos a intentar buscar la entrada. Vale. Yo juraría... Aquí no podía pasar, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vale, me tengo que acostumbrar a pulsar el botón de abajo. Esto lo meto aquí ahora mismo.
Vale, pan que se conserva fresco, ideal para no pasar hambre, recupera 3 puntos de vida. Perfecto, vámonos. Vale, aquí había algo. Camino a la Legión de Trinia, antiguos humedales. No lo sé, tío. Voy a mirar arriba. Yo. Acá, perro, que te reviento. ¿Dónde está? Se ha pirado. Vale. ¿Dónde está eso, tío? Yo juraría que había como una entrada a un templo, tío. Vale, ahí hay un cofre abierto ya. Creo que era aquí, ¿no? No lo sé. Vale, primero, reventado. No sé si estoy yendo a un lugar adecuado, creo que sí, tío. ¿Y dónde voy, tío? No sé dónde tengo que ir ahora mismo, tío. No sé dónde tengo. Campamento del paso del cuervo, what? No me digas, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. No sé dónde tengo que ir ahora mismo, de verdad. Vale, ahí ha estado, tío. Ahora mismo no sé ni dónde está, vale. Vale, es decir, voy más o menos medio que... Vale, esto se queda abierto. Vale. Oh, es complicado, tío, ¿eh? Es complicado porque... Arriba parece que hay algo. Vale, aquí ya he estado. Aquí he estado. Voy a dejar esto abierto. Casi puede acceder cualquiera. Vale, ahí está.
Voy a coger esto porque yo creo que con esta puedo. Vale. Vale. Me ha dado, tío. Vale. Para arriba hay un caldero. Perfecto, voy a... Ahí puede que haya algo, efectivamente. Voy a leer aquí. Puerta de la ciudad de Lice, región de Zardos. Perfecto, pues nada, vamos a quedarnos aquí y en el próximo vídeo. No me agobies, es loco, ¿eh? ¿Puedo hacer algo con esta? No puedo, y con esta tampoco, lo sabía, tío. Bueno, voy a dejar eso ahí. No sé si esto se puede quedar ahí por algún motivo, pero vamos a intentarlo. Vale. Perfecto. Mira, este. Esta gente, cuanto más los mate, no puedo evadirlos. Tengo que matarlos. Me quedan dos más. Vale, voy a coger ese cofre. Una eterna estatua de un bosco. Parece ser valiosa. Vale. Aquí tengo la llave, que no la voy a utilizar. Voy a venirme para acá. Voy a venirme para acá. Y voy a dejarlo aquí. En el próximo vídeo hacemos la toda esta región completa, ¿vale? Para conseguir, yo creo que aquí encontraremos al hermano. Y veremos a ver qué nos encontramos por aquí. Así que nada, gente, espero que os esté gustando la historia del jueguecillo. La verdad que está bastante bien. Hay algunas cosillas quizá para mejorar. Pero bueno, espero que os esté gustando. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Que me matan, loco! Ahora sí. Adiós.